El clásico del fútbol peruano está cada vez más cerca. Y en Universitario de Deportes, Aldo Corzo, Gerson Vázquez y Neliño Quina detallaron que este domingo va a ser muy motivador para ellos jugar este partido con el Estadio Monumental abarrotado. Eso sí, coincidieron además que tendrán mucho cuidado con Kevin Quevedo y Felipe Rodríguez. Realmente contentos por eso. Se va a jugar con un estadio totalmente lleno y la verdad para nosotros va a ser muy importante por lo que venimos viviendo, así que la verdad con ansias de que ya llegue el domingo y poder salir a la cancha a demostrar de por qué estamos punteros. Estamos en un buen momento, sabemos que estamos punteros, estamos ganando el torneo y bueno, qué más lindo que jugar contra Alianza, que es el clásico rival, así que estamos creo que en un momento donde sabemos que es un partido súper importante, ya que está atrás de nosotros Alianza, está segundo. Así que preparados, mentalizados con lo que vamos a hacer. Pelucho y a Kevin son buenos jugadores, vienen en un buen momento. Obviamente ellos con espacio son jugadores rápidos, que tienen buena pegada. Pero yo creo que hay que seguir con el mismo tema defensivo. De hecho, no solamente yo lo voy a marcar, ¿no?, sino también va a estar atrás mío el central, el contención. Entonces, siempre yo necesito a mis compañeros para estar más seguro, ¿no? Sporting Cristal también se viene preparando para la novena jornada de este torneo clausura. Y el entrenador Manuel Barreto ya se mentaliza en el duelo ante UTC, dejando de lado la presión de campeonar. El técnico celeste también señaló mirar de reojo el clásico del fútbol peruano. Cristal siempre está la exigencia de que tenga que obtener el título en cada año que dispute. Nos preocuparía que no se nos exijan, pero presión, ¿no? Es algo natural, por lo menos de mi lado, ¿no? Es algo natural con lo que convivimos. Nos lleva a exigirnos cada día, tratando de, no pensando en largo plazo, cada partido tratar de hacerlo mejor que el otro para seguir obteniendo buenos resultados. Hernán Crespo, ex delantero de la selección argentina, se refirió al elenco bajo Pontino, como el club que era en su momento la selección peruana, a lo que el estratega nacional detalló lo siguiente. Todos los que pertenecemos a Sporting Cristal sabemos el club que estamos y sabemos también la historia que ha tenido en el fútbol internacional, ¿no? Pedro Aquino quedó descartado de una posible convocatoria a la selección peruana, luego que su equipo, León, haya comunicado que el mediocampista nacional fue sometido a una intervención quirúrgica para realizar una limpieza articular en su rodilla derecha. Mientras que Edison Flores también podría quedar fuera de la lista que el técnico Ricardo Gareca lanzará este viernes debido a un esguince que sufrió en el tobillo izquierdo. Así lo comunicó Monarcas Morelia mediante sus redes sociales. Y Cristian Cueva, una vez más, no salió en lista con el Santos de Brasil, que enfrentará este jueves a Fluminense. Y nuestro compatriota decidió entrenar por su cuenta para recuperar el mejor estado físico posible y pueda ser considerado para los partidos amistosos de la selección peruana ante Uruguay.